Desde este mes de marzo se iniciaron las clases de ajedrez con los niños y jóvenes del municipio de Granada con el profesor Julio Espina, el cual lleva desempeñando esta labor por varios años. Un grupo de niños que están en el horario de 3 a 4 de la tarde y el grupo de los jóvenes que están en el horario de las 4 a las 6. Entonces, en este momento van inscritos aproximadamente entre 28 y 30 en cada uno de los grupos. Para este año se abrió la categoría de adultos para los que saben jugar o desean también aprender, en el cual se manejará un horario los días miércoles de 5 a 6 de la tarde en el salón de ajedrez. Se inscriba para enseñarles a jugar, o los que ya saben, pues mejor aprenden otras cosas del juego, que esto tiene mucho que aprender uno, ¿cierto? La idea es hacer la convocatoria también a través de redes sociales y para que la gente se motive. Algunos integrantes nos comparten por qué le ha gustado tanto este deporte ciencia y realizan la invitación para que muchos más niños, jóvenes y adultos se animen a participar del ajedrez. Me empezó a gustar el ajedrez desde séptimo, porque ayer el profe de educación física nos enseñó que eso es bueno para el cerebro, que hay gente que tiene dificultades como en el cerebro, y este proceso ayuda a mejorar y ayuda a pensar más rápido y la agilidad también. Pero también han habido torneos como torneos clásicos, rey de mesa y relacionados a esos temas. Me ha gustado mucho el ajedrez porque me ayuda mucho a desarrollar mi juego mental, todo. Feliz de venir a compartir y contento. Bueno, quiero hacerle una invitación a todos los jóvenes a que se motiven de este proceso de ajedrez miércoles, jueves y viernes a las 4 de la tarde. Recordemos que los horarios de clase son los días miércoles a viernes de 3 a 5 de la tarde en la categoría infantil y juvenil en el salón de ajedrez ubicado en el segundo piso de la Casa de la Cultura Ramón Eduardo Duque.